Muchas gracias amigos por ver parte 1 y parte 2 de las musas. Esta es la parte número 3. Lo que vamos a ver ahora es el dron. Bueno, el dron no lo vamos a ver, pero vamos a mirar todo el paisaje arriba con el dron, hacia abajo y hacia arriba. Y hice unas tomas, unos pedacitos. Eh, a lo mejor algunos de ustedes no saben que el drone no tiene, no tiene audio y tuve que grabar lo más que, que, que pueda y editarlo agregando mi voz, como lo estoy haciendo en estos momentos para ustedes. No me gusta poner a mí mucha mu música o no me gusta poner nada, no quiero que se vayan a dormir. Uh, ahí donde vemos. Enfrente, como para aquella montañita, el lado de enfrente, pues se miran unas casas. Y ese es el camino que va a un pueblito que se llama Las Musas. Eh, y pues todo esto o es sea, arboleda. Es Las Musas. Este. Aquí tenía que tener. Bueno, tuve mucha precaución aquí porque. Hay bastantes alambres de luz que brincan de pueblito a pueblito, y pues hay muchos ranchitos eh, y pueblitos alrededor, como, pues, como en cada pueblo. Mm. Los árboles están altísimos, con sus raíces impresionantes, que se queda uno, wow, ¿y cómo esos cómo, cómo árboles están así? Bueno, uh, ahí vamos bajando un poco el dron hacia abajo para hacerla un poco de toma todo alrededor donde se encuentra hay un cartelón que se miró un poco uh, se mira un poco el cartelón no mucho ahí está dice 10 metros tan arriba se dice 10 nada más que no lo saqué um, pero ahí dice 10 metros de profundidad. Tengan cuidado en este lugar. Por algo. Sí, era donde está mal. Les dije el cartelón de 10 metros de profundidad. Es este. Este es el más hondo de todos. A lo mejor más para allá hay más lugares donde es, están más hondos, pero. Nosotros estábamos en un área donde viene muchísima gente y la otra gente, pues se encuentra al otro lado porque es como dos pedazos. Y en un lugar, es para el otro lado, hay como mucho lugar de, para hacer picnic y todo, todo, todo para allá. Este lado, pues está chiquito, nada más es un pedazo, pero cabe bastante gente. Como les digo, este lugar está conservado, es un área uh, conservada no hay basura, nada, no pues aquí no miras un bote tirado, no miras nada, este lugar, en este lugar está muy bonito, muy fresco también, la naturaleza huele a como si estuvieras en un bosque, claro no pueden faltar algún, los, los perros que gritan o que pasen por ahí, pobrecitos pues tienen hambre, muchos animales desafortunadamente aquí en México hay muchos animales que tienen hambre y están muy flaquitos. Se ve la área. Es toda esta área. Uh, pues aquí no me encontré ningún perro ni nada. Ni un gato, nada. No digo que sí había ardillas. Uh, otro animal que pasó corriendo pero no lo alcancé a mirar. A la colía se le miró. Uh, zorras también hay aquí. Porque cuando iba caminando se miraban los el excremento en el suelo. Son las tomas que hace el dron este, abajo de los árboles. Bueno, todo con, con precaución porque se puede quedar atorado o estancado en alguna rama. Es que las ramas también, muresas de estos árboles, altísimos los árboles que están en este lugar. A ver si en un instante también lo vuelo para arriba para alcanzar a mirar un poquito todo lo que se encuentra al costado que viene siendo al lado de las laderas. Aquí ya va el dron subiendo hacia arriba. Si ven los alambres de la electricidad que está brincando al otro lado. Es que estás todo cubierto de árboles y era el único lugar donde está descubierto. Y dije, en este mero, en este mero hoyo, aviento el dron. Se me da miedo aventar el dron muy lejos. No quiero que se me pierda porque pierde la señal. Eh, ustedes, como ustedes saben, en México la señal no es muy buena y es muy fácil de que, de que el dron se pierda porque. No alcanza a agarrar los satélites. Miren. De aquel lado siguen las arboledas. Eso es, eso es verde que se ve todo en medio entre los dos. Entre las dos peñas. Estas que se ven ahí como laderitas. Todas esas es arboledas. Sigue, sigue hasta allá con ese camino. No sé hasta dónde llegue ese camino. Algún día me animaré a ir a ese camino. Y grabar qué hay para allá. Hasta donde tope el camino. Si me dejan llegar hasta donde llegue. No sé qué hay. Necesito averiguarlo. Miren, sigue un camino hasta por allá. Y es carretera. Es, es carretera. Impresionante. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber una carretera hasta allá? Nomás tenemos que tener mucho cuidado porque no, no sabemos qué ya vaya a pasar ahí bueno ahorita está todo muy tranquilo eh, en, en el momento que yo andaba ahí estaba todo tranquilo ahí no no había mucho que digas que delincuentes o o algo Todos esos peñascos que están allá vienen del cerro, del cerro de la madre de arriba. Es donde baja toda el agua, por eso hay corriente de agua todavía y no termina la corriente de agua porque son donde los cerros lloran y toda esa agua se viene. Está tranquila el agua, no está corriendo a flote como si tuviera llovido, pero sí está corriendo el agua. El agua está muy rica, muy fresca. La única cosa es de que si se mete uno al agua donde está estancada va a haber muchas sandijuelas. Bastantes. Por eso es que le llaman el lugar mágico. Maravilloso porque si ¿sí ven esta laderita que se ve donde está esta casa, donde les dije que era, para allá queda el pueblito que se llama Las Musas y todas las arboleras pues son las Musas. Eh, no se puede distinguir dónde está este lugar. Es como decir, ¿para qué vamos para allá? Al entrar a las musas es un camino de tierra. Uno dice, ¿qué será para allá? No, no me meto, no sabemos qué es para allá. Pero ese es el camino correcto. Eh, cuando entramos, a mí se me dio un poco de miedo, porque hay mucha tierra, mucha terracería. ¿Se imaginan lo que tiene que uno... Uh, pasar para hacer estas grabaciones y que te salga alguien y te quite tus cosas, te golpeen, te hagan cosas, a ellos no les interesa. Si sí lo hacen, hay bastantes gente que si sí lo hace. Yo por eso tenía miedo. He mirado en varias ocasiones, he mirado en bastantes videos cómo les hace la gente, porque en México no hay ley, la gente misma hace su propia ley. Pero volvemos otra vez aquí abajo, miren, qué hermoso se ve. Muy bonito. Me pasaría horas y horas en ese lugar. Comiendo, disfrutando con la familia. Ven que no hay basura, no hay nada, como se los dije. Está todo limpio, ellos tienen sus contenedores, sus botes y contenedores ahí para la basura comes, juntas tu basura y pues es lo único que se le pide aquí, no hay cobro de nada, no cobran, me contaban algunas personas, uh, yo le decía, oye, ¿no sabes en las musas para dónde queda? Oh, no, no vayas a las musas porque cobran, que, que cobraban, que había albercas, que dije, no, yo no sé de qué están hablando, ¿cuáles musas ustedes están hablando? Llegamos y no cobraron nada, nada más era el puro temor que yo tenía, porque como era camino de tierra, no quería meterme. Y dije, no, eso está peligroso para acá, no sabemos qué hacer allí. Pero finalmente, decía un cartelón, las musas para allá y para allá y para allá. Dije, aquí mero es, aquí nos vamos a meter. Miren ese árbol cómo se ve, se ve ese árbol, parece que tiene una boca abierta. Árboles impresionantes, árboles que en, tienen formas diferentes. Como el otro árbol que miramos allá, que tenía como, desde de lejos se miraba como si tuviera algo abajo. Bueno amigos, es todo por hoy. Los espero en el próximo video. A ver a dónde voy. Esto fue Vistas de la Región en Las Musas, Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, México.